Cuando el Animus indica que te vigila un guardia alertado, mézclate con la gente. Incluso el menor alboroto llamará. ¿Qué está haciendo? Vaya majadero. ¿Habías visto a alguien hacer eso? Parece que llegara tarde. ¿Está ciego? ¿Te importaría tener más cuidado? ¿Se ha vuelto loco? Me pregunto qué estará haciendo. ¿Por qué va con tanta prisa? ¿Crees que alguien me persigue? Parece que llegará tarde. ¿Va a hacer daño a alguien con...? Yo lo he visto. Masun abrió la puerta y dejó entrar a los templarios. Debes contárselo a Al-Mualim. No puedo. Masun no actuó solo. Alguien de la fortaleza le ayudó. ¿Por qué dices eso? Porque se escribe con alguien de dentro. El cestero es quien lleva las cartas. Esa no es razón para no hablar. Ah, pero el cestero le entregó una carta justo antes del ataque. Seguro que traía la orden de abrir la puerta. Pues habla con el cestero. Que confiese el nombre del cómplice. Se ha escondido. Supongo que por miedo a verse involucrado. Seguro que está en una de sus cestas. Solo uno. Lo hemos perdido todo en el ataque y no tengo sitio para guardar el grano. Yo estoy ocupado. No puedo. ¿Es por esa carta? ¿Qué carta? La que has recibido hace un momento. ¿Problemas? No sé de qué me estás hablando. Mira, veré qué puedo hacer, pero ahora necesito estar a solas. Vuelve más tarde. Como quieras. No.
¿Qué piensa ese hombre? ¡Al ladrón! ¡Guardias! ¡Aquí! ¡Infiel! ¡Vas a abrir paso! ¡Deja de correr! ¡No puedes escapar! ¡Te atraparé! ¡Tu vida termina ya! No te esconderás para siempre. No te esconderás para siempre. Y creía que yo me estaba quedando. Debería matarte por eso. ¿Era absolutamente necesario? Hay razón para hacer algo así. ¿Habías visto a alguien hacer eso antes? Yo nunca. ¿Qué haces? ¿Qué está haciendo? Oh, ¿pero qué está haciendo? ¿Te ha vuelto loco?
Yo en tu lugar me marcharía antes de que me enfade de verdad. Veo cómo me miráis. Y he oído lo que decís de mí. ¿Traidor? No soy un traidor. Es Al-Mualim quien nos ha entregado. Ya lo veréis. Pronto vuestros ojos se abrirán a la verdad. Estamos en el umbral que separa este mundo de un mundo nuevo. Vete, pesado. ¡Ya lo veréis! Pronto vuestros ojos se abrirán a la verdad. Estamos en el umbral que separa este mundo de un mundo nuevo, un lugar mejor donde todos seremos iguales. Pero gente como Al-Mualim quiere ver destruido este sueño. El ataque de hoy ha sido el primero. Habrá más hasta que os arrepintáis. Renunciad a vuestros pecados. Sublevaos contra ese loco de Masyaf. ¡Denunciad sus mentiras! No quiero que me molesten. Has cometido un grave error. ¡Basta! ¡Me rindo! ¡Me rindo! Habla, rápido. No me interesan tus juegos. ¿Por qué nos has traicionado? ¿Para quién trabajas? Servimos a los templarios. Únete a ellos. Su causa es justa. ¿Servís? Jamal. Él me reveló sus planes. Y me pidió que abriera la puerta. Nos traicionaste. A nosotros, tus hermanos, que te protegemos del peligro. He hecho lo que creía justo. Si piensas matarme por ello, hazlo. No temo a la muerte. Tu suerte no está en mis manos. Será el Mualim quien te juzgue. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. ¿Se te acusa de traicionar a nuestra hermandad y abrirle las puertas al enemigo? ¿Qué respondes ante esos cargos? No los niego. Me siento orgulloso. Y tan solo lamento haber fracasado. Aún puedes arrepentirte. Renuncia al mal en tu corazón. Lo que hay en mi corazón no es el mal. Es la verdad. No me arrepiento. Entonces morirás. Lo has hecho bien, Altair. Te has ganado el derecho a llevar de nuevo una espada. ¿Qué pasará con el que le ha ayudado? Eso ya se verá. Hay quienes obran mal por ignorancia o miedo, y a eso se les puede salvar. Otros tienen el espíritu corrompido,
y la mente emponzoñada. ¡A esos hay que destruirlos! Pronto sabremos qué clase de hombre es Jamal. Entonces he superado tu prueba. ¿Ahora qué? Oh, hijo mío. Acabamos de empezar. Mira esta lista. Hay 9 nombres. 9 personas que deben morir. Esos hombres traen el mal y la guerra. Su poder y su influencia corrompen la tierra y evitan el fin de la cruzada. Debes encontrarlos y matarlos. Así sembrarás las semillas de la paz para Tierra Santa y para ti mismo. Y al mismo tiempo podrás redimirte. 9 vidas a cambio de la mía. Creo que es una oferta muy generosa. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Por dónde debo empezar? Así me gusta. Ve a Damasco y busca a un traficante del mercado negro, Tamir. Él será el primero en caer. Recuerda visitar la casa de la ciudad. Voy a enviar una paloma para avisar de tu llegada al Rafik. Habla con él. Te será de gran ayuda. ¿Si crees que es lo mejor? Lo creo. Además, si no te da permiso, no puedes empezar la misión. ¿Qué tontería es esa? No necesito su permiso. Es perder el tiempo. Es el precio que debes pagar por tus errores. No solo respondes ante mí, sino también ante toda la hermandad. Está bien. Recoge tu equipo y vete. Demuestra que aún podemos recuperarte. ¿Por qué correrá de esa forma? Altair, parece que mis estudiantes no acaban de entender cómo se empuña una espada. ¿Puedes enseñarles lo que sabes? Ah!
Estás ocupado. Lo entiendo. Perfecto. Eso es maestría. Estás ocupado. Lo entiendo. ¡Maldito hereje! Perfecto. Eso es maestría. Y así, mis alumnos, es como lucha un asesino. Eres hombre muerto, hereje. Estás ocupado. Lo entiendo. ¿Has chocado con alguien? ¡Qué loco! Al moverte así, ofreces un hueco al enemigo. No vivirás mucho tiempo. ¿Crees que alguien te persigue? No.
Vale. Vaya. Parece que lleva prisa. Me pregunto qué estará. Puedes crear un señuelo con algún cadáver. Los soldados abandonarán su puesto para investigar. Y puedes... ¡Cuidado! Thank you.
¡Matadle! ¡Detenedle! Ah! Ah!
¡Matadle! ¡Detenedle! ¡Deja de correr! ¡No puedes escapar! Si en una lucha eliges tu hoja oculta, podrás deshacerte rápidamente del enemigo que has tirado al suelo. Está de nuestra parte, viejo. Por favor, no te he hecho nada malo. ¿Por qué haces eso? ¡Muere! Gracias, muchacho. Ojalá mis hijos fueran tan valientes como tú. Les contaré esta historia para que sepan cómo es un héroe de verdad. ¿Quién podría hacer algo así?
gusta lo que ves? ¿Harto de no encontrar nada útil en los puestos de otros mercaderes? Aquí no te pasa. Has venido al lugar con los hijos. Soy el mejor mercader que puedas encontrar. ¿Ves algo que te guste? Señor, parece que necesitas algo. Aquí lo encontrarás, estoy seguro. Nosotros somos los verdaderos hijos. ¡Venid, amigos! ¡Venid a ver lo que puedo ofreceros! ¡No vais a creerlo! ¡Ven! ¡Acércate y mira lo que te ofrezco! ¡Todo es nuevo! ¡Todos los precios son bajos! Parece saber exactamente lo que quieres. Me gusta esa clase de cliente. Tal vez le interesaría esto, ¿no? Bueno, tengo más cosas, muchas más. Por favor, no te he hecho nada malo. ¿Por qué haces eso? Obedeces a un dios falso. Basta, por favor. Me haces daño. Por favor, no te he hecho nada malo. ¿Por qué se ha chocado con alguien? ¿Acaso está ciego? El rey inglés y su ejército de infieles vienen hacia el sur. Dejando un rastro de atrocidades. ¡Acércate y mira lo que te ofrezco! ¡Saladín, cabalga su encuentro! ¿Por qué no va a dejar de hacer el idiota? ¡Señor! Parece que necesitas... ¡Que Dios glorioso sea su nombre! ¿Alguien le puede explicar por qué hace eso? ¿Por qué está haciendo eso? ¡Loado sea Salahadín! ¡Te ha hallado la fuerza para defender con firmeza! ¡Eres inteligente, sin duda! ¡Por eso has venido, hombre! ¡No os equivoquéis! ¡Luchamos por nuestra propia supervivencia! ¡Parece saber exactamente lo que quieres! ¡Me gusta esa clase de gente! ¡El rey infiel quiere barrernos de la faz de la tierra! ¡Debemos resistir! ¡Debemos derrotarle! Podemos hacer lo que queramos. ¡Necesito ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Tu bici! ¡No eres infiel! ¡No va a ser muy difícil! Gracias, muchacho. Ojalá mis hijos fueran tan valientes como tú. Les contaré esta historia para que sepan cómo es un héroe de verdad. Corren malos tiempos, desde luego. ¿Qué?
¿Quién ha hecho esto? ¡Dígalo! Desde luego. Ven y echa un vistazo. No te decepcionarás. ¿Has terminado ya? ¿Es ese? ¡Oh, no! Eres inteligente, sin duda. Por eso has venido a Terrible. Exactamente lo que quieres. Me gusta esa clase de cliente. Eres inteligente, sin duda. Por eso es verdad lo que te gusta. Buena, lo tiene merecido. Si Ricardo toma... ya no habrá nada que lo detenga. Tal vez le interese muchas cosas. Muchísimas. Tengo más cosas. Muchas cosas. Venid, amigos. Venid a ver lo que puedo ofreceros. ¡No vais a crearlo! ¡Hay mejores precios en ninguna parte! Eres inteligente, sin duda. Por eso has venido aquí. ¡Oh, Dios! ¿Qué ha ocurrido aquí? Parece ser... Me gusta esa clase de quien. Venid, amigos. Venid a ver lo que puedo ofreceros. ¿No vais a creerlo? Parece saber exactamente lo que quieres. Venid a ver. Me gusta esa clase. Mis artículos no tienen para actuar. ¿Ves algo que te guste? Corren malos tiempos, desde luego. ¿Quién podría hacer algo así? Bueno, tengo más cosas. Muchas cosas. Tengo muchas cosas. Venid, amigos. Venid a ver lo que puedo ofreceros. ¿No vais a creerlo? Otro. Tengo muchas cosas. Muchísimas. Venid, amigos. Ya las cosas. Venid a ver lo que puedo ofreceros. ¿No vais a creerlo? Dios, ¿qué ha ocurrido aquí? ¿Lo has entendido? Sí. Tengo que entregar la carta a tu amigo, el mercader. ¿Sabes a quién debes ver? Al mismo hombre de siempre. No se te ocurra traicionarme en esta ciudad. Tenemos muchos ojos y muchos oídos. Y muchos brazos que saben silenciar a quienes hablan de más. Lo sé muy bien, te doy mi palabra. Bien, entonces date prisa. El tiempo apremia. ¿Quién es el responsable de esto?
deberías de saber exactamente lo que quieres. Tengo muchas cosas. Muchísimas. Demasiadas cosas. Las mejores mercancías del lugar. Por Dios, déjame en paz. Siempre nos tienta. ¡Sed fuertes! ¡Fuertes como Salahadín! ¡Empuñad las armas contra el enemigo! ¡Tú, super ladrón! ¡Sus posibilidades! ¡Guardia, ayúdame! ¡Los fuegos de la guerra consumen el país! ¡Y miles han muerto por defenderlo! ¡Parece una tragedia! ¡Mas yo os digo que es un honor poder sirviendo a Dios! ¡Las mejores mercancías del lugar! Yo soy tu hombre. Al menos podrías pedir disculpas. Bueno, tengo más cosas. Muchas cosas. Muchísimas. Demasiadas cosas. Por Dios. Tal vez le interesaría esto, ¿no? Bueno, tengo más cosas. Muchas cosas. Si te vas ya, te dejaré con vida. Tengo lo que necesitas. Estoy seguro. Van contra el altar de Dios. Tengo razón. Y deben pagar por ello. ¿A dónde van? Solo dejan sufrimiento a su paso. Maldito la delincuencia. Ya verás lo que les ocurre a los jardines. ¿Qué ha ocurrido aquí? Es terrible. Toma caja, ya no habrá nada que lo detenga. Y después marchará sobre Jerusalén.
Los fuegos de la guerra consumen el país y miles han muerto por defenderlo. Parece una tragedia, mas yo os digo que es un honor morir sirviendo a Dios, luchando por lo que creemos. No existe mayor gloria que esta. Tamir llevaba una caravana en aquellos días entre Damasco y Jerusalén. Pero los últimos negocios habían sido malos. Nadie parecía querer en Jerusalén lo que él ofrecía. Frutas y verduras de las granjas cercanas. Así que Tamir le dio al hombre sus provisiones. Cuando terminó la batalla, el caudillo sarraceno hizo que se pagara aquella mercancía 1000 veces lo que valía. Fue justo antes de Hatín. Los sarracenos estaban cortos de víveres y necesitaban con urgencia suministros, pero no había nadie a quien pedir ayuda. Tamir llevaba una caravana en aquellos días entre Damasco y Jerusalén, pero los últimos negocios habían sido malos. Nadie parecía querer en Jerusalén lo que él ofrecía, frutas y verduras de las granjas cercanas. Nadie conoce a ese hombre mejor que yo. Acercaos, oíd el relato que os traigo. Trata de un príncipe mercader sin parangón. Así que Tamir le dio al hombre sus provisiones. Cuando terminó la batalla, el caudillo sarraceno hizo que se pagara aquella mercancía 1000 veces lo que valía. Cuando Tamir llevó la caravana... hacia el norte, se encontró con el caudillo sarraceno y sus famélicos guerreros. La fortuna lo quiso así, que necesitaba el otro. Escuchad, ciudadanos, si estáis hartos de balancear... ¡Venid a ver lo que puedo ofreceros! ¡No vais a creerlo! ¡Atrocidades! ¡Salahadín cabalga su encuentro para vengar esos actos de barbarie! ¡Rogad que Dios, glorioso sea su nombre, nos sea propicio y nos conceda la victoria! El rey inglés y su ejército de infieles vienen hacia el sur, dejando rastro de atrocidades. Thank you.
¿Te interesa alguna de mis mercancías? Encontrarás mejores artículos en otra parte, te lo aseguro. ¡Maldito infierno! Ya dejarás de correr algún día. ¡No te escaparás de mí! No puede haber ido muy lejos. Estaba seguro de que andaba cerca. ¿Algo que te guste? Tengo lo que necesitas, estoy seguro. ¿Estás ciego? Echa un vistazo, a que tengo razón. ¿Qué has hecho? No saldrás impune. ¡Muere, infiel! Seguidle el ritmo, no dejéis que escape. Cuando te detecten, gira bruscamente o sube a los edificios para romper la línea de visión del que te persigue. Cuando te detecten, gira bruscamente o sube a los edificios para romper la línea de visión del que te persigue.
son bajos. Parece saber exactamente lo que quieres. Me gusta esa clase de cliente. Tal vez le interesaría esto, ¿no? Bueno, tengo más cosas, muchas más. No hay mejores precios en ninguna parte. ¡Adelante! ¡Adelante! Déjame mostrarte todo. Tengo exactamente lo que buscas. Parece saber exactamente lo que quieres. ¿Ves? Me gusta esa clase de quien. ¡Las mejores mercancías del lugar! Ven y echa un... ¡Venid todos! ¡Venid a ver lo que os ofrezco! ¡Lárgate! Buenos días, amigo. Si puedes ayudarte en algo, vaya. No dudes en pedirme. ¿Harto de no encontrar nada útil en los puestos de otros mercaderes? Tenemos que hacer algo. Es solo cuestión de tiempo que alguien más descubra esto. Pues díselo, a él le interesa que el zoco esté seguro. No me recibirá. Está muy ocupado con su último trato. ¿Y los guardias? Ya lo he intentado. No mueven un dedo si él no se lo ordena. ¿Y qué vas a hacer? Acudir a Bulnukut. ¿El rey mercader? No te recibirá. No tiene por qué. Le he escrito una carta explicándole el problema. Así puede leerla y tomar su decisión. Thank you.
gusta lo que ves? ¡Ey! ¡Acércate y mira lo que te ofrezco! ¡Ladrón asqueroso! Buenos días, amigo. Si fuese, ibas a encontrar de todo, amigo. No hay nada que yo no tenga. Buenos días, amigo. Si fuese, ibas a encontrar de todo. ¿Has terminado ya? No hay mejores precios en ninguna parte. Eres inteligente, sin duda. Por eso has venido. ¡Qué hombre tan extraño! Alguien debería pararle antes de que se haga daño. ¿Pero en qué piensa ese hombre? ¿Por qué hace esto? ¡Vaya! ¿Pero qué? ¿Ha perdido el juicio? ¿Qué está haciendo ese hombre? Se va a hacer daño y entonces no le ayudaré. Y yo que creía haberlo visto todo. ¡Ladrón! ¡Eres escoria! ¡Muere, ladrón! ¡Por favor, ayuda! No te me acerques. ¡Infiel! ¡Muere, infiel! ¡Patético! Gracias a Dios, me has salvado. Haré que toda la ciudad se entere de esto. Por Dios, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado aquí?
¿Te atreves a robar delante de mí? ¿Por qué haces esto? ¡Va a costarte la vida! Inténtalo. ¡Te voy a cortar la cabeza! ¡Sin piel! ¡No ganarás! ¡Paga por tus pecados! ¡Déjalo! ¡No tienes escapatoria! ¡Muere, infiel! ¡Huye mientras puedas! Gracias. Gracias. Algún día te devolveré este favor, lo juro. Que el señor se apiade. ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Quién haría algo tan horrible? El señor ¿quién podría hacer algo así? Todopoderoso. ¿Quién es el responsable de esto? ¿Dónde está el responsable? Altair, me alegro de verte sano y salvo. Yo también, amigo. Sé que tienes problemas. No tiene importancia. El caso es que algunos de tus hermanos han estado aquí. Si hubieras oído lo que decían, seguro que los habrías matado en el acto. Es muy posible. Tú nunca te has tomado muy en serio el credo, ¿verdad? ¿Algo más? Lo siento. A veces hablo demasiado. ¿Qué negocios te traen por Damasco? Un tal Tamir. A Al-Mu'alim no le gusta cómo se gana la vida. Quiere terminar con eso. Confío en que hayas registrado la zona para entender mejor a tu enemigo. Sí, y esto es lo que he averiguado. Tamir dirige el zoco de Al-Salah. Gana una fortuna vendiendo armas y armaduras y tiene muchos colaboradores. Herreros, comerciantes, prestamistas... Es el mayor traficante de muerte de estas tierras. ¿Has planeado la forma de librarnos de esta plaga? Han concertado un encuentro en el zoco de Al-Salah para discutir una venta. Dicen que es el mayor trato que Tamir ha hecho en su vida. Estará distraído con su trabajo. Y entonces actuaré. Tu plan parece bastante sólido. Puedes proceder. Que se haga la voluntad de Al-Mu'alim. Descansa aquí hasta que estés preparado. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Altair, amigo mío. ¿Pasa algo malo? ¿Se ha retrasado Tamir o ha dejado la ciudad? No, todo va bien, Rafik. Ya veo. ¿Por qué vuelves tan pronto? Espera, no me contestes. No tengo derecho a cuestionar tu forma de actuar. Por rara que parezca tu forma de abordar la misión, seguro que triunfas.
La guerra consume en el país y miles tal vez le interesaría esto, ¿no? Bueno, tengo más cosas, muchas más. Las mejores mercancías del lugar. Que es un honor morir sirviendo a Dios, luchando por lo que creemos. No existe mayor gloria que esta. Aquí vas a ser venid, amigos, venid a ver lo que puedo ofreceros. No vais a quedarnos en Salahallín. Parece saber exactamente lo que quieres. Me gusta esa clase de cosas. No vais a creerlo. Debemos resistir. Debemos derrotarle. ¿Cuándo va a dejar de hacer el idiota? ¡Maldecido al rey cristiano y su horda de infieles! ¡Van contra la voluntad de Dios! ¡Y deben pagar por ello! ¿Por qué hace eso? ¡Vaya majadero! ¡Solo dejan sufrimiento a su paso! ¡Dicen que es una cruzada! ¡Para defender qué! ¿Por qué hace eso? ¡La ignorancia! ¡La violencia! ¡La locura! ¡Hay que resistir! ¡Debemos luchar con todos nuestros medios! Vengo ante vosotros para advertiros. Si Ricardo toma Jaffa, ya no habrá nada que lo detenga. Y después marchará sobre Jerusalén. Tengo muchas cosas, muchísimas, demasiadas cosas. ¡Adelante! ¡Adelante! Monedas, déjame mostrarte todo lo que tengo. No, por favor. No te vayas. Unas ¿te interesa monedas, alguna por favor? De mis... Unas monedas. Solo pido unas monedas. Por favor, ¿puedes darme algo? Soy pobre y estoy enferma y hambrienta. Mi familia está enferma y hambrienta. ¿Podrías darme pero unas luego, monedas? Te lo suplico. Solo unas monedas, por favor. Y hambrienta. ¿Podrías darme unas monedas? Te lo ruego, te lo suplico. Solo unas monedas, por favor. No, no lo entiendes. No tengo nada. Por favor, ¿puedes darme algo? Soy pobre y estoy enferma y hambrienta. Si pudieras echar un vistazo. No me interesan tus cálculos. Los números no cambian nada. Tus hombres han fallado al cumplir el encargo. Y por tanto yo le he fallado a mi cliente. Necesitamos más tiempo. Esa es la excusa que pondría un vago incompetente. ¿Tú lo eres? No. Pues a mí sí me lo pareces. Ahora dime, ¿qué piensas hacer para solucionar nuestro problema? Necesitamos esas armas, ahora. No veo otra solución. Los hombres trabajan noche y día, pero tu cliente exige mucho. Y ese destino es una ruta peligrosa. Ojalá fabricaras armas con la misma habilidad con la que inventas excusas. Hago todo lo que puedo. Eso no basta. Entonces tal vez pides demasiado. ¿Demasiado? Te lo he dado todo. Sin mí, aún seguirías encantando serpientes en la calle.
Lo único que pido a cambio es que cumplas los encargos que te traigo. Eso es pedir demasiado. ¿Cómo te atreves a faltarme al respeto? Calma, Tamir. No quería ofenderte. Entonces deberías haberte callado. ¡No! ¡Para! ¿Parar? No he hecho más que empezar. Entras en mí, Zoko. Te plantas ante mis hombres. ¿Y te atreves a insultarme? ¡Debes aprender cuál es tu sitio! No. Dejad el cuerpo. Que sirva de lección para los demás. Pensadlo bien antes de decirme que algo no puede hacerse. Volver al trabajo. Por favor, ¿puedes darme algo? Soy pobre y estoy enferma y hambrienta. No, por favor. No te bajes. Unas monedas, por favor. Sé defenderme de gente mucho peor. ¡Paso, paso! La hoja corta es la mejor para acabar rápidamente con varios enemigos. ¿Te interesa alguna de mis mercancías? Bienvenido. Tengo todo lo que puedas necesitar. Mi familia está enferma y hambrienta. Darme un asiento. Descansa en paz. ¿Pagarás por esto? ¿Tú y toda tu calaña? Parece que quien paga ahora eres tú, amigo. Ya no te beneficiarás del sufrimiento ajeno. ¿Crees que soy un mezquino tratante de muerte que se enriquece gracias a la guerra? Un extraño objetivo, ¿no crees? ¿Por qué? Si ya hay tantos haciendo lo mismo. ¿Es que acaso te crees diferente? Sí, y lo soy. Porque yo sirvo a una causa más noble que ganar dinero. Como mis hermanos. ¿Hermanos? ¿Crees que actúo solo? Soy una pieza. Un peón más en el tablero. No tardarás en conocer a los otros. No les va a gustar nada lo que has hecho. Mejor. Estoy impaciente por acabar con sus vidas. ¡Cuánto orgullo! Esto te destruirá, muchacho. ¡Matadle!
¡No puedo! ¿Te ha llamado alguien? ¡Buenos días, ¡Ahí está! ¡Te atraparé! He tenido noticias de tu victoria, Altair. Te has ganado mi gratitud y mi respeto. Gracias. Es una vergüenza que los demás asesinos te sigan mirando con malos ojos. Rafik, no me importa lo que otros piensen de mí. Como quieras, Altair. Deberías informar de tu éxito a Al-Mualim. Seguro que tiene algún trabajo más para ti. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Fuera de la máquina, señor Miles. ¿Qué pasa, doctor? La señorita Stillman insiste en que le deje descansar. Oye, ¿por qué ese tipo está siempre de mala leche? Tenemos un plazo. Una semana. Bueno, 6 días. ¿Un plazo? No puedo decirte más. Lucy, ponte en mi lugar. Me tiene prisionero un grupo de científicos, al menos creo que lo son, que me obligan a pasar todo el día en una máquina de locos. No quieres decirme que andáis buscando ni por qué, pero se supone que debo dar gracias porque me dejáis seguir vivo. ¡Es una mierda! Perdona, pero es cierto. ¿Y qué quieres que haga? Deja que piense. ¿Tal vez darme respuestas? No puedo. Además, es mejor así. Más seguro. ¿Seguro para quién? Para ambos.
Vale, hay una pregunta que sí me puedes responder. ¿Cuál? ¿Por qué a veces esos tipos de ahí hablan como si fueran del futuro? ¿Del futuro? Me refiero al presente, hoy, ahora, lo que sea. Habrás notado que nuestro idioma es la lengua oficial de Tierra Santa. Sí, te lo iba a decir. El Animus traduce a nuestra lengua las conversaciones más importantes. Eso produce anacronismos. Tal vez podría hacerlo más auténtico, pero... ¿Has leído a Chaucer? ¿A quién? Vale, veo que no lo has leído. ¿Puedes contarme más de Abstergo? ¿Qué está pasando aquí? Aparte de tenerme prisionero, claro. Abstergo es una de las mayores empresas farmacéuticas del mundo. Su principal interés son los antidepresivos. En ese ordenador hay información sobre ella. Antes dijiste que no estábamos probando medicamentos. ¿De qué va esto? Prefiero no seguir hablando. ¿Me equivoco al pensar que la opinión pública no sabe nada del Animus? ¿Es que no has visto los anuncios? Oh, Dios mío. Tienes sentido del humor. Lo siento, Desmond. Tengo mucho trabajo. Si quieres saber algo más de la empresa, ve al ordenador. El material de telecomunicaciones es muy interesante. ¿No estás cansado? Vamos, señor Miles. El tiempo apremia. ¿Dónde está Lucy? Tranquilo. Enseguida se nos unirá. ¿Por qué hace todo esto, Doc? ¿Qué espera conseguir? ¿Ha visto la televisión últimamente? ¿O ha leído la prensa? Nunca he estado muy informado. Entonces se lo resumiré. El mundo es un caos, un lugar patético. Lo ha visto con sus propios ojos. 1000 años le separan de su antepasado y la sociedad sigue siendo igual de bárbara, igual de estúpida. ¿Qué quiere decir? Orden, señor Miles. El mundo necesita orden. Trabajamos para alcanzar ese orden y usted nos está ayudando a conseguirlo. ¿Pretende que me crea que están construyendo un futuro mejor? Es justo lo que estamos haciendo. Todos los hombres necesitan orientación. Quieren saber por qué están aquí y qué tienen que hacer. Bien, vamos a decírselo. Una vez que comprendan cómo deben vivir sus vidas, todo será mucho mejor. ¿Mejor en qué? Se acabarán los conflictos, todos ellos. ¿No luchabais por eso, los asesinos? ¿La paz ante todo? Le he dicho que no soy un asesino. Claro, claro. Aún no entiendo cómo encajo en sus planes. Paciencia, señor Miles. A su debido tiempo lo entenderá.
O quizás no. Me da exactamente igual, mientras nos enseñe dónde está. ¿Dónde está el qué? Siento llegar tarde. Sí, listos. Lanza cuchillos para matar a un enemigo que esté lejos. Lo has hecho bien, Altair. Confío en que este sea el primero de una serie de éxitos. Tamir habló como si te conociera e insinuó que mi misión escondía algo. El significado no depende de un solo acto, sino del contexto en el que se lleva a cabo. Las consecuencias nacen de ahí. ¿Pero hay algo más que debas saber? Altair, la causa de tu mayor fracaso fue saber demasiado. Prefiero no darte toda la información para asegurarme de que no cometes el mismo error por segunda vez. Entiendo. No lo entiendes, y seguirás sin entender hasta que hayas aprendido tu lección. Pero has hecho bien tu trabajo. Te devuelvo un grado de tu rango, y también una pieza de tu equipo. Ahora vete. A Acre o a Jerusalén. En ambas ciudades hay hombres que requieren tu atención. Los jefes de zona te informarán de lo que debes hacer. Altair, parece que mis estudiantes no acaban de entender cómo se empuña una espada. ¿Puedes enseñarles lo que sabes? Perfecto. Eso es maestría. Y así, mis alumnos, es como lucha un asesino. Tu vida termina. ¡Vas a morir! Estás ocupado. Lo entiendo. Solo soy un anciano. Por favor, ten cuidado.